Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy su abogada de inmigración familiar, Nina Verónica Llerena. Hola, bienvenidos al canal. Hoy voy a responder una pregunta que me lo han hecho ciertas personas. ¿Es lo mismo ver el video que tener una consulta con un abogado de inmigración? La respuesta sencilla es no. ¿Y por qué es no? Es no porque en un video los abogados de inmigración tocamos un tema general y en ese tema general explicamos cuáles son los requisitos o qué es lo que se necesita o cómo este tipo de ley aplica a ciertas situaciones. Sin embargo, cuando una persona solicita una consulta, el abogado tiene que indagar sobre la situación específica de esa persona y puede ser que uno, dos o más partes de la ley le puedan aplicar. Entonces, en la consulta, el abogado hace un análisis profundo acerca de la situación de esa persona, analiza con la ley cómo puede ayudar a esa persona, le explica a esa persona si es que hay alguna parte de la ley que le favorece, le explica sus opciones, le explica si es que hay tiempos aplicables o tiempo de espera, le explica cuáles son las tarifas que aplican para ese tipo de proceso, le avisa cuáles son los riesgos, es decir, toma un análisis profundo de la situación específica de esa persona. Hay una pregunta que muchas personas hacen. Yo tengo un familiar en XX país y quiero tener una consulta con un abogado para saber cómo la ley le va a aplicar a mi familiar. Y aquí quiero decirles muy claramente, los abogados tenemos que regirnos no solamente por un código de ética, también tenemos que regirnos por las leyes que regulan la profesión de abogado y las leyes en general que regulan a todos los abogados de los Estados Unidos, además las regulaciones profesionales que específicamente califican para el estado en el cual ese abogado ha sido admitido para ejercer la profesión de abogado. Por ejemplo, en mi caso es en Florida, pero cada abogado puede ser admitido en uno o más estados y si se dedica a inmigración puede ejercer en los 50 estados de la Unión. Entonces, cuando una persona viene y dice, tengo mi familiar en X, Y o Z país y quiero tener una consulta con usted para saber cómo mi familiar puede hacer, los abogados debemos decir que las consultas son confidenciales y que deben ser llevadas directamente con la persona que tiene esa situación. No podemos dar respuestas a terceras personas sobre una potencial situación para otra persona. Entonces, espero que este video cortito lo hayan visto completo, que les sea de utilidad, que se den cuenta cuál es la diferencia entre mirar un video y tener una consulta, y así ustedes puedan elegir mejor qué es lo que a ustedes les conviene. Recuerden que el conocimiento siempre nos hace libres. Les agradezco a todos sus likes, sus corazoncitos, el seguirme en Instagram, no solamente en YouTube, el mirar todos los videos, sean de la lotería de visas o no, porque después de que usted obtiene la lotería de visas, ¿sabe qué pasará? ¿Sabe qué procesos puede o no puede hacer? Suscríbase al canal para que no se pierda la información. Y nos vemos en un siguiente programa. Hasta muy prontito.